Muchas gracias, Andrés. Bueno, primero que todo, saludar a los que están conectados, ya sea por mediante Google o mediante Facebook, y también darle las gracias a esta instancia, a la revista Engarce, que hizo posible estos distintos encuentros. Entonces, bueno, voy a comenzar presentándome. Yo soy profesor de filosofía, profesor de castellano y filosofía. Imparto clases de filosofía en un colegio de Iquique que se llama Corona School. Y lo que me motivó a escribir la columna, primero son dos cosas. Es mi actitud que tengo hacia la filosofía. Considero que la filosofía no debe ser solo teoría, sino que debe ser aquella herramienta que nos permita cuestionar la realidad, torcer un poco el sentido común y, como decía un filósofo, picar y dar cuenta de lo que nos está pasando en la cotidianidad. Entonces, una de las cosas que me ha sorprendido en este último tiempo es la cantidad de disputas y distintas opiniones que se da sobre la obra de alguien que se considera un genio dentro de una disciplina. Y esas disputas no son disputas dentro de la obra, sino que tienen que ver con disputas desde la perspectiva biográfica. Uno de mis poetas favoritos es Pablo Neruda. Entonces, hace un tiempo se investigó que Pablo Neruda fue un mal padre, dejó a su hija botada. Es una hija que él tuvo en 1934 con una holandesa de su primer matrimonio. Él la dejó a la hija en Europa. Su hija nació con problemas de salud, hidrocefalia, y después murió, creo que a los 8 años. Entonces, eso en todas las conmemoraciones que se le han dado a Pablo Neruda o recordatorios, se muestra inmediatamente. Hay gente que llama explícitamente a no leer a Pablo Neruda, no leer su obra y dejarlo en el baúl de la historia, dado que fue un mal padre. Eso es un punto. También lo que me motivó a escribir la columna fue lo que pasó con Maradona. Inmediatamente uno veía en redes sociales que se publicaban tanto homenajes como énfasis en el aspecto biográfico y descalificaciones. Entonces, eso es un poco lo que me motivó a escribir la columna que lleva como título ¿Qué hacemos con la vida privada de un genio? O de aquella persona o personaje que nosotros consideramos genio dentro de su disciplina y admiramos su obra. Admirar viene del latín admirar, y que quiere decir contemplar, quedarse ahí frente a ese objeto que es un objeto de expresión estética. Entonces, es un poco lo que me motivó a escribir esto. No sé, Andrés, si pasamos a la siguiente. Bueno, la motivación además tiene que ver con una carencia de una reflexión filosófica sobre la vida y obra de un autor. Y sobre todo dar cuenta de que hay una presencia emocional o supramoral que tiende a extremos irreconciliables. Entonces, hay una mirada, hay dos perspectivas. En la siguiente, ahí, Andrés. Ahí sí. Bueno, hay dos extremos en cuestión. Hay una perspectiva amoral, que es cuando consideramos la obra como un valor en sí mismo, y en ese caso, hay un desprecio por la biografía y el contexto, y solo hay un goce estético absoluto. Es decir, a mí no me interesa lo que hizo en su vida la persona que estoy admirando, si fue un mal padre o si abusó, solo me interesa la obra en sí. Y por eso es una perspectiva amoral. Solo y en ese momento, cuando me interesa la obra en sí, hay un goce estético absoluto, no hay remordimiento de mi parte. Por otro lado, hay una perspectiva hipermoral, donde la obra se evalúa básicamente con fundamentos morales, ¿no es cierto? Hay una invalidez en la defensa del artista o la persona en cuestión desde lo que se considera como correcto para una cultura o una norma, una sociedad. Y en ese punto hay una diferencia radical porque hay un goce estético restringido. Entonces, esto en este caso, y es mucho lo que se ve en redes sociales, aquí hay un fenómeno en Chile que se llama funa, no sé si en otros países tiene otro nombre, que es cuando en redes sociales se muestra y se inculpa a una persona por algún delito o algo que hizo,
con el objetivo de que se reproduzca tantas veces y haya una sanción social. Entonces, eso se hace mucho con, eso es una funa, se hace con episodios del presente, pero también funa con escritores, artistas que ya no están. Podemos llamar que es una, podemos circunscribirlo dentro de una funa atemporal. Entonces, se descubre de repente que un escritor del siglo XIX, que es un gran poeta y novelista que ha tenido muchos premios, en su vida fue un alcohólico y maltrató a su esposa. Se muestra. Pero a raíz de eso se llama a no leer o se llama a quitarle los premios o hacer un juicio moral de ese autor. Esto también se relaciona, bueno, no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado salió una noticia de David Hume, que la Universidad de Edimburgo le sacó el nombre a un edificio que se llamaba David Hume por su dicho racista en el siglo que escribió, en el siglo XVII creo que él escribió un artículo racista. Que en ese contexto no era mal visto, ahora desde la perspectiva actual sí. Entonces, en síntesis, hay dos perspectivas sobre, y hay dos extremos en las redes sociales y donde uno puede observar, que es la perspectiva moral, aquellos que consideran la obra como un valor en sí mismo y no le interesa si la persona hizo lo que hizo en su vida personal, pero hay una perspectiva hipermoral que evalúa la obra o la cuestión en términos estrictamente morales. Entonces, ya la obra queda reducida a la más mínima expresión. Ahí, Andrés. Entonces, para tratar de generar alguna instancia filosófica, es que yo me limito a dar el problema humano, del ser humano, como aquel ser humano, siguiendo un poco lo que dice Ortega y la filosofía existencialista del siglo XX, como el ser humano, como aquel individuo que está dentro de una circunstancia, ¿no es cierto?, y está arrojado al mundo y no tiene una esencia determinada, sino que tal cual, como decía Sartre, va formando su esencia a medida de que ejerce su libertad. Entonces, ahí en ese caso, cuando hablamos de que no hay una naturaleza humana, sino que una condición humana, también como menciona Hannah Arendt, hablamos de la importancia de la circunstancia y la elección que va tomando esa persona. Entonces las condicionantes pueden ser históricas, culturales, biográficas, y el genio, aquella persona que nosotros consideramos como genio, precisamente es genio porque rompe con el horizonte de expectativas o rompe con lo que se espera dentro de una obra de arte o dentro de un canon fijo. Entonces podemos nosotros hasta remitir el concepto de genio, por ejemplo, en Miguel de Cervantes. ¿Por qué se considera Cervantes genio? Porque Cervantes instauró una nueva constitución de la novela moderna desde su época hacia la época presente. Entonces, es un poco considerar que el ser humano es aquel ser humano que se va haciendo dentro de las circunstancias y se va haciendo a medida que va eligiendo distintas cosas. Y el artista, o aquel ser que consideramos como genio, no está, no se excluye de esa concepción. Entonces, primero, ver al ser humano como una circunstancia, él unido a una circunstancia y estado de arrojo al mundo, como Heidegger hablaba de Dasein, o sea, de que nos vamos haciendo en el mundo. Ahí, Andrés, sí, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿dónde recae el problema? El problema recae en la persona que decide admirar a alguien. No aquella persona que decide contemplar un poema o una obra o algo de manera pasiva. Es decir, si alguien, por ejemplo, analiza un poema de Neruda y lo analiza de acuerdo a las funciones del lenguaje, a la rima, a la métrica, y ya no tiene una actitud de admiración hacia él, no hay problema. Pero acá es el problema del admirador, las personas que voluntariamente deciden admirar a otro ser. Entonces ahí recae el problema y es un problema moral entre el objeto artístico o cultural y la biografía de este personaje. Entonces yo escribí aquí en la columna que la interpelación no es un juego, lo voy a citar, dice la interpelación no es un juego a la vista sino a la conciencia, de ningún modo me conformo con la separación irreflexiva. Esa misma tensión imprescindible exige un pronunciamiento y una acción del admirador, no significa un juicio policial o legal. Ambos procedimientos están fuera de su dominio. ¿Sí? Significa una perspectiva moral que en lugar de distanciarse de la obra, la mantiene expuesta a la identidad del creador,
expuesta aunque no invadida o contaminada, expuesta aunque no reducida a una anécdota. En términos simples, lo que quiere decir esto es que recojo la biografía de mi ídolo y lo analizo con respecto a su obra, pero yo me hago cargo de esas temáticas sin manchar el mismo objeto artístico. Es decir, por ejemplo, en el caso de Neruda, es moralmente aceptable que me siga gustando Neruda, a pesar de que fue un patán como padre, pero sí recojo el tema de la paternidad en sus escritos, o al menos me pronuncio en mi vida pública sobre el tema de una paternidad responsable, sin la necesidad de dejar de leer a ese autor. Y en más, puede abrir incluso una perspectiva mucho más interesante porque analizo qué marcas textuales hay en su poesía que permite rastrear una suerte de biografía como mal padre. Lo mismo pasa en filosofía con la filosofía, por ejemplo, de Heidegger. Es popular, ¿no es cierto? Y se sabe que Heidegger tuvo contactos tempranamente con el nazismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de leer a Heidegger o vemos sobre todo cuál es la diferencia o cierta asimilación o nosotros mismos tratamos de comprender cuál es el contexto que se dio en Alemania, pero relacionar esa biografía con la obra de la persona o de la persona que decido admirar? Y así, por ejemplo, con Maradona o con cualquier persona que yo considere un genio dentro de su área específica de desarrollo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿dónde puede recaer el problema? Específico acá que voy a citar: las personas son libres de lo que leen o rechazan, de la omisión y su gusto, pero el admirador se encuentra en un plano diferente. Él está en el centro de la obra y la biografía. Vuelvo a enfatizar que él es el admirador, no es la persona que pasivamente observa algo. Su adhesión lo obliga a enterarse e interesarse por la zona oscura y tomarse con ello un criterio personal. O suscribo las acciones del ser admirado o las censuro, pero no como una separación pasiva, no yéndose a los dos extremos que existen. Fue una mala persona, por lo tanto me olvido, ya no lo admiro más, o no importa, se perdona todo porque fue un genio, sino que me hago parte de su zona oscura, la reflexiono, la internalizo, la hago pública, ya sea en la obra misma de él o en mi vida personal, y con eso voy evitando caer los distintos extremos que se van dando. Entonces, aquí especifico, indico que promuevo efectivamente en mi vida cotidiana lo opuesto a lo que aborrezco de mi ídolo. Lo saco a la luz y analizo las redes de poder y las dinámicas sociales que hacen efectivo el problema, ya sean drogas, maltratos, abusos, etcétera, etcétera. El fenómeno de las redes sociales es un fenómeno súper complejo, que recién se está investigando, es un fenómeno más bien emocional, donde el poder donde no hay un poder central, hay redes de poder, también se identifica el anonimato. Entonces también pasa en Twitter, que uno pone en Twitter, me pasó que cuando murió Maradona yo puse un homenaje a Maradona, inmediatamente salió gente contraria a Maradona, y no se formó una discusión, muy agradable, pero era como si uno reivindicara el maltrato a la mujer y las drogas. Era ese punto. Y por eso cuesta un poco explicar, dado que hay emoción encontrada, sobre qué es lo que se está tratando. Por eso también escribí esto. Entonces, el punto es que cuando tú decides admirar a alguien, como una persona, no solo estás admirando al artista, al genio, entendiendo genio como aquel que rompe los horizontes de expectativa y crea algo nuevo, sino que también estás admirando su biografía, porque la obra no se hizo en sí, se hizo en un contexto, y debes hacerte responsable de ese mismo contexto, en tu vida personal y en el mismo análisis, ya sea biográfico, textual, cultural, sociopolítico, que hagas de ese mismo personaje, para evitar caer en estos extremos y sobre todo para tratar de ver con plenitud ese gozo estético. Es decir, leer a Neruda sin culpa, sino que leerlo sin ese cargo de conciencia. Es un poco la disputa que se va dando. A ver, Andrés, si pasamos a la... Bueno, con esto mantengo la tensión entre los dos extremos, reivindico mis gustos tanto morales como estéticos y me constituyo un agente activo del problema. Básicamente, eso es lo que...
les quiero mencionar, a grandes rasgos de lo que se trató el artículo que escribí. Hola, yo soy Maximiliano Cifuentes, alumno de Francisco, y le quería hacer una pregunta al profe, y es que se puede, como por ejemplo, decir que es como que conocer las dos caras de la moneda antes de idolatrar a alguien, ¿no? Claro, pero sí, se puede decir eso, pero piensa que cuando existe una admiración o una idolatría sobre un personaje, primero se admira aquello que él hace de manera pública. Por ejemplo, se admira su música, su poesía, su filosofía. Luego viene la parte biográfica, y el tema es qué hacemos con la parte biográfica cuando esta biografía no tiene mucha relación con la moral o la norma de un contexto determinado. Entonces, ¿qué hacemos con aquel ser que estamos admirando? ¿Qué hacemos con Heidegger? ¿O qué hacemos con Hume, que tiene una filosofía tan interesante, pero él en su siglo fue racista? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de leer a Hume y leemos otros autores? Porque si fuese ese el extremo, que lo nombré perspectiva hipermoral, dejaríamos de leer a muchos autores, porque siempre vas a encontrar en su biografía algún problema personal o algo que hizo de manera indebida que a la luz del presente se ve mal. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esos dos extremos? Yo pienso que podríamos, como por ejemplo, no llegar a uno de los dos extremos también podría ser malo, pero yo pienso que mantenga un equilibrio entre lo leamos, pero también reconociendo que también hicieron cosas malas o pensaron erróneamente, pero tampoco yo pienso que la culpa debería recaer en su pensamiento, sino que en el contexto en el que estaban en la época. Claro, por eso mismo lo que llama la columna es a que la zona oscura de esos personajes tú te debes hacer cargo, el admirador. Cierto. No cualquier persona, sino que el admirador, porque hay un vínculo cercano entre el admirador y la persona admirada.
Andrés, sí, bueno, antes de responderte, me avisan de que Facebook está, parece que tu audio no se estaba escuchando bien por Facebook ahora. Pero ahora, no sé, bueno, ya. Sí, estaba al tanto de lo que pasa y es el conflicto entre la moral y la estética. Dentro de, no sé, a grandes rasgos, ¿cuál disciplina debe primar sobre la otra? El problema es que es cuando domina la moral y la persona tiene que tener un trato, una biografía impecable, una biografía acorde a lo que se espera. No hay problema, pero cuando existe una ruptura de esa norma, ¿qué se hace? O sea, hay una. De hecho, esto no quiere decir que no deba haber una sanción, ya sea moral o legal. La persona, si cometió algún abuso en contra de las mujeres o si hizo algo, debe ser castigado o penalizado. Pero, ¿qué hacemos con el objeto artístico? ¿Qué hacemos con la obra? ¿Qué hacemos con las películas de Polanski? ¿Sí? ¿Qué hacemos con la literatura de Neruda, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos con eso? ¿Podemos establecer un juicio atemporal? Y sí se puede, pero muy peligroso, porque si fuese un juicio atemporal llevado al absoluto, deberíamos de dejar de leer efectivamente a toda la filosofía griega clásica, partiendo por Platón, Aristóteles, que tenían un machismo y una visión de la esclavitud supermarcada. Aristóteles pensaba que la esclavitud era natural al ser humano y era normal que existiesen esclavos. Pensándolo desde la perspectiva moral actual, es una aberración. Entonces, ¿podemos censurar esas obras? ¿Las podemos censurar? ¿O podemos censurar moralmente a Aristóteles, pero no la obra? En ese caso, hace falta una comprensión de lo que se va haciendo, pero no una justificación. Hannah Arendt hablaba de la diferencia entre comprender y justificar cuando estamos analizando. Y debe, en ese caso, la persona que, repito un poco lo que dije en el ensayo, la persona que está admirando, transitar entre estos dos extremos y evitar los dos extremos. Evitar el extremo de la justificación y evitar el extremo de la contemplación absoluta sin que importe la biografía. Pues yo quisiera comentar algo, a lo mejor es muy simple, pero recuerdo a un compañero del área de sociales que él siempre decía que, bueno, aclaro, ¿verdad? Yo no soy del área de sociales, por eso lo menciono. Él siempre decía, pues, que todos los seres humanos teníamos, pues, virtudes y defectos, o sea, entonces el ser humano en sí como que siempre va a tener esas partes, como usted las llama, maestro Canseco, las partes oscuras y las partes que les llaman también claras, ¿verdad? Lo claro, lo oscuro, pues en psicología también se habla de eso, la parte oscura del ser humano y también la parte clara. Pero yo pienso que sí es muy importante la obra de las personas. Y luego, pues sí, no pasar por alto, o sea, reconocer o saber, admitir lo que esa persona en un determinado contexto vive, ¿verdad? Yo creo que sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que usted dice, o sea, no irnos a los extremos. Porque creo que la obra es algo valioso que han hecho las personas que nos han legado en el tiempo, ¿verdad? De la humanidad, que nos han legado algo. Gracias. Sí, muchas gracias. Claro, ahora, enfatizar un poco que lo que estamos hablando, que son obras reconocidas universalmente,
y que son obras de calidad, ya sea en poesía, en deporte, por lo tanto, por eso se considera genio. Quizá distinto sería una mirada, también se podría hacer, una mirada sobre, por ejemplo, políticos o sobre hombres o personas militares. Ahí también se puede hacer un análisis moral, o qué motivó, cuál fue la estructura moral, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de la tensión o contradicción que puede existir entre alguien que tenga una biografía oscura, siendo utilizando eso, y una obra de arte muy buena. Porque, de hecho, pensemos, por ejemplo, en un personaje mexicano que todos ustedes conocen, como Porfirio Díaz. Entonces uno puede decir, este personaje hizo cosas, ¿no es cierto?, negativas, y alguien lo puede reivindicar, pero aquí estamos hablando de que objetivamente, si estas personas, ya sean Neruda, Maradona, Heidegger, etc., demostraron su genialidad en aquello que plasmaron en su época. Y esa genialidad no entra en discusión, como si puede entrar un juicio político, por ejemplo. Nadie puede decir, ni el más acérrimo crítico a Neruda desde la parte biográfica, puede decir que sus poemas son de mala calidad o que su obra poéticamente vale nada. Por lo tanto, ahí hay un tema que filosóficamente creo que no se ha tocado lo suficiente, que es el tránsito y un poco la incomodidad que genera entre lo que estamos admirando. Sí, es una gran pregunta que da para quizá una tesis mayor, pero hay un filósofo alemán contemporáneo que se llama Marcus Gabriel, que escribió un libro que se llama El poder del arte, y él plantea que el arte tiene una autonomía radical, a diferencia de nosotros como seres humanos que tenemos una autonomía limitada que es nuestra propia humanidad. Y esa humanidad te hace seguir normas, pautas, etc. Pero el arte en sí, el objeto artístico, trasciende una época, y cada época va a mirar ese objeto artístico de manera distinta. Pero además en cada época va a haber una moral distinta.
de acuerdo a lo que se vaya considerando. En ese caso, como bien lo señala, sí, o sea, hay autores, por ejemplo, Platón y Aristóteles, se circunscribían a la moral ateniense, que donde la mujer tenía un rol más que secundario. La mujer no participaba en la polis, tenía que estar al cuidado de los hijos, y para ello era normal. Lo que escribió Hume sobre el racismo, que los negros tenían una inteligencia inferior a los blancos, quizá en esa época, estamos hablando de Escocia, fue un documento, un texto polémico, pero no más allá. No más allá. Entonces, bueno, hay autores que también en su vida, por ejemplo, estoy pensando en Schopenhauer, fueron tiranos dentro de la misma moral que estaban viviendo. Schopenhauer, la biografía de Schopenhauer es que él tiró por la escalera a una señora que lo estaba molestando, estaba metiendo mucho ruido y la empujó, y después tuvo que pagar para que tuviera un cuidado de salud especial. Entonces, pero en ese caso, claro, es los autores se van moviendo dentro de su moralidad. A veces son rupturistas, a veces son inmorales dentro de su propia época, pero el problema es que este presente, sobre todo el presente, no sé si llamarlo posmoderno, que estamos viviendo nosotros, de las redes sociales, tiende a ser muy absolutista, tiende a ser muy radical, tiende a ver las visiones muy antagónicas. ¿Es de este grupo o es de este? Entonces evita, por ende, cualquier reflexión y cualquier diálogo que se vaya dando. Porque finalmente, si nos mantenemos en nuestras trincheras, tanto en la justificación como en la crítica, no podemos dialogar ni podemos hacer filosofía ni nada por el estilo. Entonces, en ese caso sí hay autores que pueden trascender la época, y su obra trasciende, su obra filosófica, pero es por su misma calidad de obra. Pero también tiene que ver con las trabas que pone este presente que yo lo puedo llamar hipermoral, un presente que difuso, posmoderno, hipermoral, donde no hay una referencia y se tiende a ser muy absolutista. Y el diálogo queda en segundo plano. Me ha tocado a mí muchas experiencias que por tratar de llamar a leer a Neruda en redes sociales, no, bueno, fue un mal padre, pero sigan leyéndolo, la misma gente me ataca de que estoy avalando el maltrato infantil, y es increíble, es juicio emocional más que moral. Entonces ese es el problema que se va haciendo. Sí, es un tema. Bueno, es un tema que escapa, Andrés, un poco del artículo que yo escribí. Porque
nos referimos, yo me estoy refiriendo a aquellos que universalmente consideramos como genios a partir de una obra que hicieron, ya sea filosófica, artística. Pero también es una pregunta moral, es una pregunta que tenemos que preguntarnos, porque pasa que a mucho en Chile que las personas caen presas, detenidas en la cárcel, cumplen su condena, pero una vez que salen, tienen los papeles, la documentación, sale que estuvo en la cárcel y salen los antecedentes y les cuesta un montón conseguir trabajo. Entonces, esa persona que cometió ese error, ¿está condenado para siempre? ¿Dónde está el cambio que pudo haber tenido? ¿Para qué sirvió la cárcel? Entonces un círculo vicioso que se va a ir dando. Hay ciertas cosas que son que no se pueden justificar y está bien. O sea, si alguien es profesor, por ejemplo, y tiene es acusado de pedofilia, no puede seguir haciendo clase, eso está bien. Pero tomando algunas excepciones, ¿qué pasa con ciertos casos con la capacidad del ser humano de mejorar? Entonces, ¿hasta dónde llega el juicio moral? Llega hacia todo lo que puede hacer en el futuro. Por lo tanto, esa persona queda descartada en vida o queda deshumanizada para siempre, o sí se le puede dar otra oportunidad. Te cito el caso de las personas que caen en la cárcel acá en Chile, porque se da, y la delincuencia es finalmente un círculo vicioso. Entonces, no sé qué pasará en el caso de los médicos y otras profesiones, de la perspectiva moral que se va a ir dando. Muchas gracias, Andrés, por la instancia. Muchas gracias. Gracias a todos los que se apuntaron. Sí, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrés.